Black Adam es uno de los personajes de DC que en años recientes más ha ido llamando la atención del público, ya sea por su aparición en películas animadas, en videojuegos o la expectativa creada a partir de la película de Shazam. Y estos mismos hechos han provocado que se busque otorgarle una película a este personaje desde hace algún tiempo ya. El proyecto de un filme de Black Adam había sido barajeado en múltiples ocasiones por Warner Bros. Desde hace ya unos años, pero no existía realmente ningún detonante que los pusiera manos a la obra, a tomarse seriamente el proyecto y a formar un equipo para que lo realizase. Esto fue hasta que Dwayne Johnson, La Roca, comentara abiertamente sus deseos de adaptar y producir una cinta en solitario de este personaje. El interés y la visión de Johnson fueron las claves que consiguieron que Warner Bros. Comenzara a interesarse más por el proyecto, lo que finalmente los llevó a conseguir escritores, productores y director, ocasionando que este ya sea una realidad y esté próximo a estrenarse. La cinta está prevista a estrenarse el día domingo 22 de julio del 2022 con Jaume Collet Serra en la silla de director, a quien hemos visto en producciones como The Passenger o Jungle Cruise más recientemente. Cabe aclarar que esta película originalmente estaba pensada para estrenarse en Navidades de este 2021, pero las situaciones que todos ya conocemos no permitió que esto sucediera. Algunas de las locaciones en las que esta película fue principalmente filmada fue en la ciudad de Los Ángeles, en California y en Atlanta, en el estado de Georgia. Locaciones que con esfuerzos del equipo de producción fueron transformados en sets para dar vida a Kandak, esta mítica ciudad egipcia dentro del universo de DC y que será de vital importancia para la historia de este personaje. A pesar de que no se tiene demasiada información sobre lo que la película tratará en su historia principal, lo que sí es casi un hecho es que se va a mostrar el origen de este personaje, plasmando en pantalla las injusticias y tiranía que el pueblo de Kandak sufría por medio de los ojos de Adam desde que este era todavía un esclavo hasta que finalmente puede recibir los poderes de campeón por parte de la Orden de Magos y finalmente ser corrompido por el poder. Parte central de la trama será la introducción estelar de la Justice Society of America dentro del universo de DC en el cine. El talento encargado de interpretar estos roles está compuesto por Noah Centineo como el imparable Albert Rothstein, Atom Smasher, Aldis Hodge como el poderoso Carter Hall, Hawkman, Quintessa Swindle como la imbatible Maxine Honkel, mejor conocida como Cyclone, y con participación del legendario actor Pierce Brosnan como el místico Kent Nelson, Dr. Fate. Este grupo de personajes estará fungiendo como antagonistas principales de Black Adam en esta historia y que por palabras del propio Iram García, quien es uno de los productores de la cinta, se tomó esta decisión para presentar al público general otra agrupación de grandes héroes dentro de la mitología DC y aprovechar los dotes del talento joven de Hollywood que interpreta a ciertos de estos personajes para poderlos afianzar en la industria y a la vez unificar diferentes generaciones de actores en un mismo proyecto con el que todos podamos sentirnos plenamente identificados. Otros personajes que van a jugar un papel importante en esta película serán The Wizard, interpretado por Jimon Hounsou, a quien ya vimos en Shazam, y que va a repetir su papel, esta vez otorgando los poderes del campeón a Black Adam, y también a Sarah Sai, como la poderosa diosa Isis. Una situación que también vale mucho la pena mencionar y que confunde a muchos de los fanáticos es que en esta película no estaremos viendo a Hawkgirl. Pues considerando los demás personajes que sí van a aparecer, lo normal sería también poder verla a ella en la cinta. Sin embargo, y tal y como el mismo Johnson declaró en su Twitter, Hawkgirl originalmente sí estaba contemplada aparecer en el guión, pero eventualmente fue retirada por circunstancias complicadas y su participación fue sustituida por la del personaje de Cyclone. Otra situación que también hay que mencionar es que la agrupación criminal Intergang va a tener presencia en la película de alguna manera. Esto tras que la actriz encargada de interpretar a Isis declarara para The Hollywood Reporter que su personaje tendría como misión proteger a su pueblo de este grupo de villanos. Hasta el momento se desconoce si la aparición de los miembros de esta agrupación será corpórea o si serán únicamente mencionados y referenciados a lo largo de la historia. Es un hecho que la idea de adaptar un personaje como Black Adam a la pantalla grande representa el romper varios paradigmas e introducir a las grandes audiencias a un antihéroe bastante fuera de lo común, que incluso en su concepción y esencia original lidia con varias temáticas que pueden resultar algo controversiales, como lo pueden ser la tiranía, la injusticia y el desmedido culto a la personalidad. Situaciones que hasta esta fecha siguen presentes en el clima político de nuestro mundo. Quizás el hecho de que The Rock se interese tanto por materializar este proyecto fue lo mejor que pudo haber ocurrido, pues no solo se debe al showman que ese actor está hecho, o a la influencia que evoca sobre la taquilla de sus películas,
pues hay que considerar que es también uno de los actores que más llenan salas en los tiempos modernos, y que a su vez va poco a poco cobrando cada vez más relevancia como productor de blockbusters. Pero también hay que mencionar que este actor tiene real y sinceros deseos de sacar adelante este proyecto. Que hay que decir que cuando se tiene realmente pasión por hacer suceder un proyecto como este, los resultados pueden llegar a ser magníficos. El de por sí hecho de tener a uno de los actores mejor pagados del mundo y con más influencia en la industria desarrollando un proyecto así ya es algo de lo que deberíamos estar expectantes. Aún queda por saber, una vez estén en esta película, cómo hará Warner Bros. Para que se crucen los caminos de Shazam y de Black Adam con el pasar de los años y del pasar de los proyectos, situación que indefectiblemente va a terminar ocurriendo, pero que quizás busquen hacer crecer la expectativa con las secuelas de ambos personajes hasta que inevitablemente ambos puedan acabar por verse las caras de una u otra manera. Leyendo comentarios en redes sociales y foros, puedo comentar desde aquí que de entre todos los proyectos de DC que se están cocinando en este momento, Black Adam es quizás uno de los que más expectativas está generando, principalmente por la propuesta que se está manejando y con los talentos que están detrás. Hasta entonces no nos queda más que esperar al DC Fandom de este año, en donde muy seguramente se mostrará un tráiler más completo que el teaser del año pasado, en el que se nos van a dar más pistas sobre la historia y los planes a futuro del personaje con DC. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Recuerda darle un like al video si consideras que lo merece y comenta todo lo que opines al respecto. Leo todos los comentarios y estoy interesado por saber qué es lo que tú opinas al respecto. Comparte este video con tus amigos, haz que el debate nunca pare de crecer y mantente sano, mantente seguro allá afuera y nos vamos a estar viendo muy pronto. Yo fui Milar Nemesis. Adiós.